poco que queda en la carrera en realidad. Y sí estoy bastante interesado en ver cómo se pueden aplicar, porque sé que hay muchas técnicas y muchos algoritmos que se pueden aplicar, sobre todo en clasificación, pero no tengo como un conocimiento profundo al respecto, entonces podría ser una buena introducción. Ah, súper bien, súper bien. Bueno, pues para presentarme, yo soy Ronnie Hernández, yo soy de formación biólogo y trabajo junto con Franz en Hispantia. Y pues estoy acá para cualquier duda, cualquier cosa que tengan. Y ahora pues le damos el espacio a Eric Calderón, que nos va a presentar pues una charla sobre estadística bayesiana. Eric, voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted comparta la suya. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí lo escucho súper bien. Dame un momento, por favor. Listo, ya estamos viendo su pantalla. Ah, sí, pero... Okay. Perfecto. ¿Pueden ver bien la pantalla? Yo sí lo hago bien. Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Primero que nada, súper agradecido por ustedes que estén acá viendo un tema súper interesante que realmente... Es como muy nuevo, bueno, en realidad no es tan nuevo como van a ver, pero es muy, muy interesante. Antes que nada, vamos a empezar un poco hablando de mi formación para que no tengan expectativas diferentes a las que les voy a presentar. Yo soy biólogo de formación, soy graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica, trabajé como asistente de investigación con la Universidad de Minnesota durante aproximadamente 2 años. Y en estos momentos me encuentro realizando la maestría de manejo y conservación de bosques tropicales en el CATI, aquí en Costa Rica. En mi investigación de tesis pretendo utilizar modelos bayesianos para evaluar la potencial capacidad de resiliencia de los bosques de Costa Rica. Dicho esto, desafortunadamente para los compañeros que son estadísticos acá, esto no es una charla estadística. Por lo que no es como una charla donde voy a compartir un código o cuestiones muy, muy técnicas sobre la estadística bayesiana. Me considero más como un entusiasta de la estadística bayesiana. Debido a mi formación en particular, nunca he tenido antes un contacto con la estadística bayesiana, por lo que me ha tocado leer mucho. Por mí mismo. Entonces, buscando libros y buscando historia, uno se va empapando mucho más del tema. Entonces, eso es lo que les quiero compartir acá. Mi principal objetivo con esta charla es mostrarles una rama de la estadística con una historia fascinante y que está revolucionando la forma en que se están analizando datos y la ciencia en general. Para empezar un poco, bueno, yo creo que todos estamos en nuestro diario vivir, estamos inmersos en las incertidumbres. Siempre tenemos que estar tomando decisiones de lo que puede pasar a nuestro alrededor. Y necesitamos información para a la mano, a la información que tenemos en mano y nuestra experiencia previa para poder tomar decisiones. Eso es súper importante. Por ejemplo, cuestiones tan simples como si lloverá mañana. O, por ejemplo, si se llega tarde al trabajo, si me levanto 5 minutos tarde, son cuestiones que tenemos que tomar decisiones acá en cada momento. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un lugar que se llama Turrialba, que llueve todos los días. Entonces, es muy probablemente que al día siguiente
vaya a llover, por lo que tengo que tomar decisiones de que si tengo que llevar mi sombrilla para protegerme o si tengo que o si tengo que tomar medidas extremas para protegerme de la lluvia. En cuanto al trabajo, por ejemplo, si se vive en ciudades donde no hay mucha afluencia de tráfico, 5 minutos tarde no significa mucha diferencia en si me levanto o no. Eso es lo importante, tomar decisiones a cada rato bajo la información que tenemos y decir y dar nuestro criterio sobre si es probable o no de que ocurra algo. En este caso incluí también un chiste de un club de fútbol aquí en Cartago. Para los que no están en Costa Rica, Cartago es un club de fútbol que tiene como 80 años de no ser campeón del fútbol nacional y es muy poco probable que quede campeón en el futuro. Entonces es como para ejemplificar un poco lo que pasa con las probabilidades. Es por eso que si tomamos en cuenta, si decimos algo de que sí podemos o no podemos, me parece como incorrecto. Lo importante es decir, tal vez podamos, probablemente podamos, y eso es lo importante de la estadística bayesiana, las probabilidades que podemos, con las que podemos jugar. En sí, ¿qué es el teorema bayesiano? Bueno, para los que... El teorema bayesiano es un teorema que nos permite tomar decisiones sobre nuestros datos basados en evidencia previa. Entonces, por ejemplo, si podemos ver aquí el teorema, la probabilidad de que una, por ejemplo, lo que dice aquí es que la probabilidad de que un evento, de que una hipótesis sea cierta, dada los datos que tengo, depende de nuestra información previa o la evidencia que hayamos recolectado o otros investigadores hayan recolectado, multiplicado por los datos dado que esa hipótesis sea cierta y dividido entre una constante que nos permite poder dar probabilidades. Antes de empezar con los con la estadística en sí, con la historia un poco, me gustaría mencionarles este problema que resolvió la estadística bayesiana que me llamó mucho la atención. En el 2009, en el Océano Atlántico, un avión, un Airbus A330 se estrelló con 228 pasajeros en alguna parte del Océano Atlántico. En ese momento se realizaron 3 misiones de búsqueda, las cuales cubrieron más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en todo el océano, sin poder encontrar ninguna evidencia de dónde había caído el avión. 4 equipos de búsqueda, tanto franceses como el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, fracasaron en encontrar las cajas negras. Debido a esto, el gobierno francés en el 2011 contrató a esta empresa llamada Metron Scientific Solutions para poder usar métodos bayesianos que pudieran decir la probabilidad dónde se podría encontrar los restos del avión. Y lo interesante de la historia es que la empresa, por ejemplo, usó los datos recolectados por las 3 misiones anteriores, como las partes del avión, la localización de las partes, dónde cayeron, específicamente en qué parte del Océano Atlántico cayeron, dónde quedaron los cuerpos de las víctimas, junto a las rutas de vuelo, para poder generar un modelo bayesiano que pudiera, por lo menos, decir la probabilidad, el área más probable donde cayó ese avión. Como podemos ver en el mapa, donde está la flecha negra, ahí fue el punto donde dejó de dar alguna señal de vida el avión. Con los datos que les mencioné anteriormente, la empresa consultora pudo construir un heat map, donde pudo establecer el sitio de mayor probabilidad donde se encontraban los restos del avión.
Lo interesante del caso es que sí lo predijeron muy bien, realmente. Estaba muy, muy cerca de la... de donde habían modelado el sitio de caída de los restos de la caja negra. De ahí es donde uno le surge cómo una, ahí es donde me surge a mí, por ejemplo, la pregunta de cómo un teorema tan importante y tan útil para la vida cotidiana no es tan ampliamente usado. Y una de las posibles respuestas a esto es realmente su historia. Lo interesante de la estadística bayesiana es que tiene más de 300 años de haberse formulado desde que por primera vez se pusieron las primeras ideas del teorema bayesiano hasta hoy en día. Un montón de hechos han ocurrido que dan al traste de por qué no se utiliza tanto la estadística bayesiana. El primero en descubrir el teorema bayesiano fue el reverendo Thomas Bayes, el cual estudió teología en la Universidad de Edimburgo. Él era un matemático amateur que dedicaba su tiempo libre a simples problemas de matemática y resolver y estudiar. Su mérito radica en que ideó una forma de aproximar la probabilidad de un evento futuro conociendo solo lo que había ocurrido en el pasado. Y para esto se imaginó un simple experimento. Se imaginó una mesa de billar detrás de su espalda, mientras él estaba detrás, mientras estaba con la espalda a la mesa, un asistente iba tirando una bola de color azul, podría decirse que era como el objetivo del cual él quería predecir. Después de que él tiraba una bola azul, ese mismo asistente empezaría a tirar bolas rojas y le diría si cayó a la izquierda o a la derecha de esa bola azul. Bayes, con este simple experimento, concluyó que entre más bolas rojas se tiraran, se podría conocer de mejor manera la posición en la que podría estar la bola azul. Entonces, lo que él trata con este experimento es simplemente de que uno tiene una creencia inicial y conforme se van agregando nuevos datos, se va haciendo una idea mejorada, lo cual se parece mucho a lo que tenemos hoy en día como el teorema bayesiano, que es nuestra evidencia, más nuevos datos van a arrojar nueva evidencia. Lo que me interesa aquí es destacar que, aunque se llama teorema bayesiano, Bayes no creó el teorema bayesiano y ninguno de los conceptos modernos que él utilizó. Tampoco hizo otros ejemplos u otras interpretaciones de ese teorema, y tras de eso, Bayes nunca publicó sus descubrimientos. Fue años después, en 1761, que su amigo, el filósofo y matemático y predicador, Richard Price, encontró sus escritos en su casa, los editó y los publicó bajo el nombre de An Essay Toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances. Lo interesante del caso es que Price utiliza este teorema para probar la existencia de Dios, según él. Sin embargo, después de que él publica esto, ya queda como en el olvido y nadie le interesa. Nadie le pone atención otra vez, hasta que años después Pierre-Simon Laplace, que era un astrónomo graduado de la Universidad de Caen, trata de estudiar los cuerpos celestiales. El problema con estudiar los cuerpos celestiales en esa época era que los datos que él tenía venían de muchas fuentes. Desde China, desde Mesopotamia, Grecia, Roma, hasta Arabia. Entonces, el problema principal que tenían con estos datos era que eran un desastre y
no hablaban mucho de las probabilidades de que fueran, o sea, no tenían, estos datos no tenían ninguna incertidumbre asociada. Entonces él pasa su carrera tratando de formular un teorema o algo que le permita lidiar con este grado de incertidumbre en los datos. Es él el que en realidad desarrolla el teorema bayesiano, por lo que en realidad no se debería llamar estadística bayesiana, sino que sería como algo como estadística laplaciana. Él es el que formula el teorema y le da su forma actual. A pesar de esto, a pesar de todo esto y que Laplace lo publica y ya le da una forma como más matemática a la teoría, realmente el problema no se acaba ahí. Lo interesante del caso es que debido a su afiliación con Napoleón Bonaparte, Laplace es muy difamado, es tratado hasta de tratar de buscar un rol político y un título prominente para poder hacerse la fama. Hasta inclusive ciertos autores le dan connotaciones un poco ofensivas, tratando de desacreditar su trabajo debido a sus afiliaciones políticas. Debido a estas afiliaciones políticas, mucho del el trabajo de Laplace fue prácticamente enterrado. Realmente muy pocos trabajos se realizaron después de la muerte de Laplace, y más bien el teorema bayesiano, el camino que siguió fue más como un camino oscuro donde muy poca gente lo utilizaba, aunque realmente las personas que lo utilizaban lo utilizaban para resolver problemas de la industria de las telecomunicaciones. Por ejemplo, Edward Molina, el cual era un ingeniero de la empresa AT&T, lo utilizó para resolver problemas en las telecomunicaciones de la empresa. Entonces, aunque teóricamente no haya sido muy conocido, era todavía muy útil y era utilizado. Después de eso, pasan casi que 70 años, 60, 70 años aproximadamente, y el teorema no progresa en ninguna dirección. Y más bien es este señor, Ronald Fisher, que es muy conocido en el ámbito de la estadística por ser pionero de los métodos de aleatorización, de diseño de experimentos, de teoría de muestreo, hasta los test de significancia, desarrolló el concepto de maximum likelihood y hasta los análisis de varianza. Él no creía en el teorema bayesiano. Simplemente creía que era inútil y no le prestó atención. En esa época, en 1920, publicó un libro que marcó como la estadística, como le dio como más formalidad al campo de la estadística, el cual se llama Statistical Methods for Research Workers, el cual influenció mucho a muchos científicos debido a su facilidad de poderlo entender y de poder procesar. Sin embargo, a pesar de que el teorema bayesiano era poco utilizado, sí tenía sus ciertos defensores. Un geofísico que era contrario a las ideas de Fisher era el único que lo defendía, que era, su nombre es Harold Jeffries, y realmente lo defendía y creía que sí era muy útil para su campo, que él trabajaba con terremotos y con tsunamis en la predicción de estos fenómenos. Y en esos años, en 1920, publicó un libro muy, muy importante para el teorema bayesiano, que se llama Theory of Probability, el cual desafortunadamente casi nadie vio. Es aquí donde ya uno empieza a ver como un poco la,
el camino tan tortuoso que ha tenido el teorema. Y eso es una de las razones por las cuales tal vez hoy en día no sea tan comúnmente utilizado como como otras técnicas de estadística frecuentista, que se llaman. Primero la persona que idea su conceptualización, que era Thomas Bayes, no publica los resultados. Luego de que no los publica, un amigo que es Richard Price los usa para justificar la existencia de Dios. Laplace, que es el que realmente le da como esa formalidad matemática a la estadística bayesiana, es difamado por su relación por Napoleón. Entonces casi que entierra todavía aún más el teorema bayesiano. Aunado a eso, todavía Jeffries escribe su libro, el cual publica como un libro de física. Y para eso evita que muchas personas estadísticas o de las ciencias naturales puedan tener acceso a él. Aunado a eso, todavía cuando lo publica en muy cerca de la Segunda Guerra Mundial, entonces prácticamente pasó desapercibido. Contrario a este libro, el de Ronald Fisher, el cual era muy accesible para cualquier persona, toma mucha relevancia y es prácticamente muy fácil de entender. Entonces, prácticamente que se prefieren usar métodos frecuentistas y se dejan de usar métodos bayesianos. Ya años después, se sigue utilizando, pero es hasta que se utilizan los métodos de las cadenas de Markov para poder solucionar un problema que tenía el teorema bayesiano. El teorema bayesiano en sí es como una solución muy, muy elegante a problemas muy simples. Sin embargo, para problemas complejos tiene la desventaja de que no se puede utilizar, principalmente debido a que no se puede integrar el denominador del teorema, que es como es la parte que le da la parte probabilística a la fórmula. Entonces, por ejemplo, un modelo con tres parámetros se debe resolver una integral de tres dimensiones, algo que a mano es casi que imposible. Ahora, un modelo con 30 parámetros es impensable poderlo realizar. Es por esa razón que también el teorema bayesiano queda como relegado en la historia durante tanto tiempo. Fue hasta los 90s donde dos artículos que marcaron un antes y un después en la estadística bayesiana, los que ayudaron a resurgir este teorema. El primero, publicado en 1990, se llama Sampling Based Approach to Calculating Marginal Densities, y este marca los inicios de cómo se puede utilizar las cadenas de Markov para poder darle solución a la parte del denominador del teorema bayesiano. Pero en realidad, cuando uno está buscando información siempre y está tratando de aprender este campo tan nuevo, se topa con términos como, por ejemplo, una cadena Markov es en realidad, desde una perspectiva matemática, es un poco complejo de entender. A rasgos generales, una cadena Markov es un método de simulación que permite estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento desconocido. Si lo vemos desde una perspectiva simplista, con esta historia que me encontré en un libro que me parece muy didáctica, si pensamos una cadena de Markov, si por ejemplo hablamos de un político que quiere viajar constantemente, si imaginamos un conjunto de islas en un lugar,
y un político quiere viajar constantemente a Cádiz para buscar votos, es... Vamos a ver cómo lo puedo explicar de una manera más fácil. Ok, si un político quiere bajar constantemente en una cadena de islas y cada isla, pero quiere visitar cada isla conforme a su tamaño, la cadena de Markov podría ejemplificarse con esto. Vamos a ver si lo puedo, si no me hago bolas, ya me puse hasta nervioso. Entonces, para ver si lo puedo empezar otra vez. Si un político tiene que viajar constantemente a cada isla para buscar votos, como lo vemos en la imagen de acá. Sin embargo, cada isla tiene diferente tamaño, el cual es proporcional a la cantidad de votantes. Por ejemplo, la isla número 10 tiene mucho mayor cantidad de votantes que la isla número 9. El objetivo del político es pasar la mayor cantidad de tiempo en aquellas islas donde hay una mayor cantidad de votantes. Sin embargo, el político tiene dos restricciones. Una, solo puede moverse entre islas adyacentes. Entonces, si quiere moverse si está en la isla número 10, solo puede moverse a la isla número 1 o a la isla número 9. Y su segunda restricción es que los movimientos deben de ser al azar. Para poder lograr esto, el político tiene que idear un plan. Primero, tiene que decidir la dirección en la cual se va a mover. Cada semana tiene que decidir entre quedarse una semana más o moverse a alguna de las dos islas adyacentes. Para poder saber si se mueve a la isla número, por ejemplo, en este caso, a la isla número 3 o a la isla número 1, tiene que tirar una moneda al azar. Si sale escudo, se mueve hacia la derecha, y si sale corona, se mueve hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, para saber si se mueve de la isla número... Él siempre se va a mover hacia islas con mayor densidad de población. Entonces, en este caso, si por puro azar se mueve hacia la isla número 3, es porque esta tiene mayor cantidad de población. Contrario, si se mueve, el azar le dice que se tiene que mover hacia la isla número 1, este se va a mover de manera probabilística. Entonces, en este caso, la probabilidad de que se mueva de la isla 2 a la isla 1 sería un 50%. Para poder saber si se mueve o no, después de esto, el político, ya suponiendo que se va a mover hacia la isla número 1, el político tiene que tirar una rueda al azar, en la cual tiene valores de 0 a 100. Si este valor es mayor a la probabilidad de moverse hacia la isla 1, el político se va a mover. Si no se mueve, si es menor, se va a quedar en la isla y va a repetir eso cuantas veces sea necesario. El concepto que trato de explicar aquí es este. El político se va a mover de manera al azar un montón de veces, y entre más cantidad de veces se mueva, al fin y al cabo, él va a encontrar, él va a pasar más tiempo donde haya mayor población y menos tiempo donde haya menor población. Mediante este algoritmo de las cadenas de Markov,
se puede encontrar entonces la constante de normalización que permite que la distribución posterior del teorema integre a 1. Ya dicho esto, me gustaría un poco mostrarles un ejemplo, un simple ejemplo de cómo es que funciona el teorema bayesiano. Volviendo otra vez a la diapositiva del principio, como lo pudimos ver, lo que tenemos es la distribución posterior, su evidencia previa, su likelihood y la constante que hace que esta tenga un desarrollo probabilístico. Si, por ejemplo, consideramos una bolsa con dos bolas, se sabe de antemano que una de las dos bolas es negra y se quiere saber cuál es el color de la otra del y se quiere ver cuál es el color de la otra bola. Por simplicidad, se va a considerar nada más que esta bola que está acá puede ser que es negra o blanca, nada más. El investigador lo que quiere es saber la probabilidad de que esta bola sea negra o sea blanca. Entonces, si tomamos la información previa que tiene, que hay sobre esta hipótesis, en este caso no tenemos información previa, entonces podríamos asignar que nuestra información es 50-50, puede ser o blanca o puede ser negra. Lo importante aquí es rescatar es el likelihood, como se interpreta. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos hipótesis, la probabilidad de que la bola sea negra, dada que la hipótesis sea que ambas bolsas presentes en la bolsa sean negras, es de 1. Ese es el concepto, ese es como el simple concepto del likelihood. Por otra parte, si consideramos que cuál es la probabilidad de que la bola que está dentro de la bolsa sea blanca, dada que la hipótesis es que es negra o blanca, esta es de este valor va a ser de 0.5. A manera simple de hablar de esta de resumir el resultado de la del teorema bayesiano, como podemos ver en los priors, tenemos que como no tenemos información previa, esto es 50 o 50. La ola que queremos ver en la bolsa puede ser o negra o puede ser blanca. Su likelihood va a ser de 1 o de 1.5 dependiendo de la hipótesis. Ya con esto podemos hacer los cálculos simples del teorema bayesiano. El resultado sería de que, por ejemplo, la probabilidad de que ambas bolas sean negras es de 66%, mientras que la probabilidad de que sea una bola negra y una bola blanca es de 33%. Ahora lo que quería mostrarles es un poco de cómo se implementa en R con Stan el modelo, la estadística bayesiana, y poderlo comparar una regresión hecha con desde la perspectiva frecuentista y una regresión hecha desde la perspectiva bayesiana. Entonces, primero lo que hacemos es simular los datos. Luego lo que hacemos es construimos el modelo bayesiano. Y luego se utiliza este lenguaje de programación llamado STAN para poder correr las cadenas de Markov. El
ya dado esto, lo que me interesa con esta parte es comparar los dos resultados. Lo que me interesa rescatar de este ejercicio es que, por ejemplo, dado, aunque sea con estadística bayesiana o con estadística frecuentista, para este caso, que son datos muy simples, se obtienen los resultados, se obtienen los mismos resultados. Lo que me interesa más que todo apuntar es que no es tanto cómo se haga, sino la información que tengamos de antemano o los priors que podamos meter al modelo bayesiano. En este caso, lo que utilizamos es evidencia poco, que le da poca información al modelo, entonces va a ser como un resultado frecuentista. Si, por ejemplo, utilizáramos evidencia sustancial en el modelo bayesiano, los resultados diferirían gigantescamente. Ya para terminar, esa es como la conclusión que me gustaría darle a la charla y por eso lo que me gustaría hablar un poco del teorema bayesiano. Muchas veces en la academia se generan muchos artículos y mucho conocimiento que muchas veces es desperdiciado. Lo que pienso en relación con esta imagen que lo veo ahora, la estadística bayesiana podría beneficiar mucho a la ciencia en general, debido a que esta necesita, primero, que se tome en cuenta evidencia generada por otros investigadores, y además la importancia de poder hablar de probabilidades de que algún evento suceda. En este caso, comunicar con tomadores de decisiones los resultados de una investigación científica que tengan relación, que estén más relacionados a probabilidades, podría generar un progreso mayor en la toma de decisiones que podamos tomar a futuro con el conocimiento que tenemos de algún sistema, en general. Bueno, esta ha sido mi charla. No sé si vamos a entrar en una ronda de preguntas o dudas o comentarios. Si alguien tiene alguna duda, pues este es el espacio. Para iniciar de mi parte, a mí sí me interesaría conocer un poco más sobre lo que mencionó al principio de cómo utilizaría usted parte de la estadística bayesiana con el trabajo que piensa hacer en su maestría. O si nos pudiera explicar un poco de la idea detrás de esa investigación. Bueno, en relación con mi trabajo de maestría, mi objetivo en este momento es como poder generar un mapa de probabilidades de los bosques que podrían ser más resilientes ante el cambio climático. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la diversidad presente en un bosque, lo que deseo realizar es como ver cuáles bosques, dependiendo de la cantidad de diversidad que tenga o dependiendo de su diversidad, tengan mayor capacidad de adaptarse al cambio climático. En este sentido, lo que estoy pensando o lo que estoy tratando de probar es que, por ejemplo, bosques con mayor diversidad tienen mayor probabilidad de poder adaptarse o ser resilientes ante el cambio climático. Esa es como la pregunta general que tengo con mi proyecto de maestría en estos momentos. Es por eso que me interesa tanto la parte de la estadística bayesiana. Ya si uno puede generar un mapa de probabilidades de bosques, de cuáles bosques son más resilientes y cuáles son los menos resilientes, sería como muy útil para la gente
que trabajan la parte de conservación o la parte de que quieran invertir recursos tratando de priorizar zonas susceptibles al cambio climático. No sé si les queda claro. No, buenísimo. Muchas gracias. Y si alguno tiene una duda más, y pues si no, damos por cerrada la sesión. No, listo, bueno, pues. Hola, sí, okay. Perdón. No, ¿qué tal? Quería consultarte dos cosas. En principio, bueno, la utilización de R, que es la parte que a mí me interesa. Ajá. Un montón. Tu set de data, me imagino que para la maestría la estás. O sea, ¿cuál es la fuente de data que tú tienes? Bueno, ya son datos colectados previamente por el equipo de investigación con el que estoy trabajando. Entonces, perdón, ¿me decías? Sí, por ejemplo, entonces ya son datos colectados que en otras investigaciones durante cierta cantidad de tiempo ya se han venido colectando a través del tiempo. Allá, tienes un set de data histórico más o menos amplio, me imagino, ¿de un periodo de cuánto tiempo? Bueno, realmente, no te especifiqué, no es tanto a nivel histórico, sino que es más bien a nivel espacial. Entonces, por ejemplo, tengo datos puntuales a nivel de una matriz grande del paisaje, que es lo que me interesa en ese momento, en un momento puntual, nada más. No tengo datos históricos, no se ha venido monitoreando, perdón, que no fui claro en eso. No se ha venido monitoreando a través del tiempo, sino que más bien lo que se hizo fue tomar muchas parcelas a través del espacio. Que eso es lo que nos interesa para poder ver cuáles bosques tienen mayor probabilidad de ver de ser resilientes ante el cambio climático, ver cuáles tienen mayor o menos diversidad. Esa es como la pregunta general del proyecto. Claro. Otra consulta sobre la utilización de RV que utilizaste en la librería. Sí. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Porque... Claro, se llama STAN. Realmente esta no me quise meter en esta parte. Esa está. Claro. STAN realmente ahora es como que ha explotado un montón los lenguajes de programación y con los que se puede realizar estadística bayesiana. Realmente hay varios lenguajes de programación probabilística. El que utilicé fue este STAN. Uh-huh. Pero el que más he escuchado que se utiliza es este Winbox, que fue el primero que salió. También JAX es utilizado. Este INLA no utiliza las cadenas de Markov, sino que utiliza otro algoritmo para poder calcular la parte de la constante de normalización, que es lo que es difícil de llevar a cabo. Ah, perfecto. Otra consulta. En cuanto a STAN, bueno, entiendo que lo has utilizado porque está listo para ser utilizado con R, ¿no? Sí. Y sobre lo otro, la documentación de la utilización, ¿tienes el enlace o lo vas a poner disponible en el grupo? Claro, sí. Realmente, te soy sincero, yo en esta parte, como te digo, de mi formación, uh-huh. Estoy empezando a meterme en esta parte. Un libro muy, muy, muy... Espérate para ver si lo encuentro. Un libro que te podría ayudar un montón para empezar a utilizar STAN, es este. Que ese te lo recomiendo mucho porque es como que el primer libro que uno debería... ¿Lo puedes ver? Sí, sí, lo estoy viendo. Este libro te lo recomiendo. Realmente es como que te da las bases para, por ejemplo, nosotros... Bueno, en mi caso, que yo no tengo una formación de estadista,
Igual yo, lo mismo. Te ayuda un montón y te lleva como paso a paso de lo que es realmente la estadística bayesiana. Ahí vas a encontrar el ejemplo de la cadena Markov y te habla mucho de cómo puedes, o sea, es como el primer libro que tienes que leer para entender un poco más del análisis bayesiano. Porque gracias, hay libros muy buenos, pero que son muy, muy, muy técnicos. Entonces, a veces como entrarle de buenas a primeras es muy difícil. Sí, me ha pasado. Sí, es muy, muy difícil. Me ha pasado. Pero te agradezco mucho la información y el esfuerzo por explicarnos, ¿no? Ah, ok. Gracias. Mucho gusto. Te pasaste. Bueno, pues si no hay más dudas, también agradecerles a todos por su participación. Anunciarles que el último jueves, el 27 de diciembre, también tenemos una reunión del grupo. Es una reunión más para hablar sobre qué temas podríamos incluir el otro año, qué cosas podríamos hacer y mejorar, y pues para proponer un poco cómo trabajar y qué nos ha gustado. Y pues nada, muchas gracias a todos por la participación y nos estamos hablando. Chao. Muchas gracias.